suspendiendo esas tareas realizadas en esa provincia y prometiendo que se van a tomar todos los recaudos. Y llamativamente, el corte donde estaba este medio nacional fue donde se registraron los hechos violentos. Lo que yo escuché en ese medio decir, acá están los camiones que transportan cianuro para la mina bajo la lumbrera, acá están los camiones que llevan muerte, desolación a Catamarca, me preocupa muchísimo. Yo puedo admitirlo del ciudadano común de Catamarca, que no tiene a lo mejor la posibilidad de acceder a la información correcta. Nos hubiera gustado muchísimo que esta persona que emitía estos conceptos se hubiera tomado el trabajo de ir a la Dirección Provincial de Gestión Ambiental, donde están a disposición de cualquier ciudadano, repito, los informes de impacto ambiental. Porque de esa manera sabría que Minera La Lumbrera no utiliza en ningún momento de la producción minera cianuro. Porque si hubiera enterado de que los estudios realizados por centros reconocidos de la influencia que puede tener el desarrollo minero sobre las cuencas hídricas nuestras demuestran claramente que el agua no está perjudicada por el desarrollo minero. Estamos cargando toda la información. Y digo desde este gobierno porque yo no me puedo hacer cargo de lo que pasó antes. Yo lo que vengo es a cambiar, lo que venimos es a cambiar esta realidad. Estamos empezando a cargar todo el informe de impacto ambiental de todas las empresas que están en Catamarca para que estén a disposición de cualquier ciudadano del mundo. Por si fuera poco, estamos poniendo una oficina de información pública de la Dirección Provincial de Gestión Ambiental en los departamentos de Tinogasta, de Andalgalá, de Belén, de Santa María, para que la gente de esos lugares no solo pueda informarse, sino que también pueda acercar sus inquietudes, sacarse sus dudas, tener la información certera de lo que ocurre en relación a la minería.